A continuación presentamos su programa diario Fútbol en Libertad, con la conducción de la licenciada Adriana Osorio y el licenciado Carlos El Frío Pacheco. Ellos nos traen las últimas novedades del fútbol nacional e internacional. Bienvenidos a disfrutar de la pasión de multitudes, el fútbol. Buenas tardes, amigos de Fútbol en Libertad. Bienvenidos a su programa, ¿no?, de todos los días, a partir de las 15 horas con 30 hasta las 16 horas, el día de hoy, con cabina llena, ¿no?, cabina llena. Le damos los saludos al licenciado Julio Ayala, principal de la radio, a nuestra amiga, también colega, La Zamba en Libertad, ¿no?, la conocida Maffer, y Nicole Carabajo también. Un saludo por parte de los que hacemos Fútbol en Libertad, aquí en Madre Libertad. Así que, como todos los días, le doy la bienvenida a Adrianita Osorio, que trae toda la información nacional e internacional. Al productor también, a Willy Willy, como le dicen en la radio colega donde laboramos, el Willy Willy. William Sotomayor, un saludo también. Adrianita, bienvenida a su programa Fútbol en Libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos quienes ya están en sintonía de Fútbol en Libertad a través de Madre Libertad. Efectivamente, hay cabina muchísima llena. Información que comentar. Cabina llena, hay invitados por acá, nuestra amiga Nicole Carabajo. Te siento un poco nervioso, incómodo, sí. No incómodo, nervioso. Porque, si estuviera incómodo, estuviera callado. Estoy nervioso, un poco nervioso. ¿Te gusta? ¿Por eso estás nervioso, no? No, sino que es nueva, por recién la primera vez que la veo. Bueno, ya. Iniciamos entonces, Carlos, con la información. Te decía que esta mañana se dieron novedades en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Finalmente se conoció, ya estábamos a la espera de saber si se iba a sancionar o no el Estadio Capwell. Presentó la apelación el conjunto del Club Sport Emelec y finalmente se conoció esta mañana que se dejó sin efecto la sanción a la tribuna San Martín por los incidentes que se dieron en ese compromiso, Carlos, donde el Club Sport Emelec tuvo que recibir al conjunto del Macará. Y recordemos que en el informe arbitral se había dado a conocer que hubo un lanzamiento de objeto que le había caído al director técnico Paul Vélez. Luego de esto se decidió sancionar la tribuna San Martín, pero hoy por la mañana se pudo conocer que quedó ya habilitada para que este fin de semana pueda ingresar también los hinchas azules. Bueno, quiero saber su comentario por esto, porque en extra programa, no, extraoficial, estuvimos comentando por esta decisión, ¿no? Luego de varios videos que vimos en redes sociales, donde había fotos, videos, donde culpaban a la hinchada del Emelec y a veces no, ¿no? Entonces, yo... En esta ocasión sí aparecieron los videos, Carlos. Sí, justamente. Yo espero que cuando, bueno, ojalá que ya no se sigan dando incidentes con los hinchas en lo que es la barra Boca del Pozo, y si es que se llega a dar, que así mismo aparezcan los videos y no se ve como en otras ocasiones, ¿no?, donde no han existido videos y finalmente no se ha terminado sancionando la general del Estadio Capwell. Bueno, entonces confirmado, no está sancionada la tribuna San Martín del Emelec. Entonces, otra semana más donde queda en incógnito, ¿no?, lo que podría pasar con este Emelec. Bueno, vamos a continuar con la información del Club Sport Emelec. No entiendo por qué te ríes. Estás nervioso, ¿verdad? Recontra nervioso. Lo tiene por acá Nicole nervioso. Pero bueno, te decía que vamos a continuar con la información del Club Sport Emelec, porque esta mañana ya el conjunto azul regresó a los entrenamientos, ya pensando en lo que será este fin de semana, una nueva jornada del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, el partido difícil también que va a tener el conjunto azul. Igual hoy por la noche vamos a tener más novedades en la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuanto a los horarios que se van a estar confirmando y por supuesto los árbitros ya para esta nueva jornada del Campeonato Ecuatoriano. Tenemos, antes de detallar lo que fue esta mañana, el entrenamiento del conjunto azul, tenemos una entrevista con el vocero del Club Sport Emelec, el jugador Marcos Mondaini. Una semana más, me confirma el productor si tenemos ya las declaraciones por parte del jugador, pero antes, cortesía de quién, Carlos, viene esta vocero y futuro relacionista público del Emelec, ¿no? Así como va, yo creo que sí. ¿Cuántas veces en este mes lo hemos escuchado a Marcos Mondaini? De 4 a 5 ocasiones ya. Bueno, bastante, entonces, Marquito, te vemos un gran futuro en el Club Sport Emelec como relacionista público. Por cortesía de Sublimación y Rediseño, sí. Póngale, productor, por cortesía de Sublimación y Rediseño, que es la que personaliza tus recuerdos para todo tipo de ocasión. Regala un hermoso y original detalle. Realizamos lonas, platos, jarros, gorras, termos, zapatos, llaveros, mousepad, camisetas. Sí, estas lindas camisetas de
Madre Libertad, la que no tiene la nuestra amiga la Crazy, la que no le han dado, y la que le dieron demasiado grande a nuestra amiga Brigitte, sí, almohadas, rompecabezas y mucho más. Estamos ubicados en la 12805 y Febres Cordero. Bueno, vamos a ver entonces en este momento las declaraciones por parte de Marcos Mondaini, quien nos habla ya de lo que será este fin de semana la jornada número 17 por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Adelante. Un saludo a la empoderada, a la empoderada, un gran saludo a Brigitte Sánchez, una amiga de Brigitte Sánchez. Le mando un saludo a Brigitte, que a los tiempos la vemos, ¿no? Luego de irse de viaje con unos amigos. Les mando un saludo a Brigitte. Bueno, vamos a ver en este momento a Marcos Mondaini. Adelante. Bueno, el saldo que deja este partido, seguir metido ahí en la pelea y su retorno. ¿Qué tal? ¿Cómo se conceptúa todo este momento de la pelea, mi estimado Marcos? Gracias. No, bien, bueno, buenos días y. Bueno, con respecto al equipo, se sacó un resultado muy importante. Para nosotros era muy importante conseguir la victoria después de mucho tiempo de no hacerlo, así que nada, contento por el equipo y bueno, por en el caso personal, por seguir sumando minutos. Marcos, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, se gana un partido de visitante que ya era el momento de ganar. Tantos partidos se había perdido, bueno. ¿Cómo enfrentar estas 6 finales que le quedan al cuadro millonario con el afán de alcanzar ganar esta segunda etapa y también el rival de turno, la Universidad Católica, este día sábado en el Capuel? Bueno, si bien nos quedan 6 partidos, 6 finales, como también dije la semana pasada, tenemos que ir partido a partido. Ahora el partido más importante que tenemos es el próximo. Nos vamos a preparar de la mejor manera. Seguramente Mariano y todo el cuerpo técnico prepararán este partido en base a lo mejor que tiene disponible para poder hacer un gran partido y para que Melé pueda ganar. Marcos, buen día. Comentarios van, comentarios vienen luego de que el club de Sport Melé estuvo en la punta unas horas y luego se ha colado ya al segundo lugar. ¿Tanto revolvió el Melé el ambiente en estos últimos partidos? Pero, ¿por qué lo decís? ¿Por el tema de los arbitrajes? Bueno, a ver, siempre somos un equipo que está acostumbrado a estar siempre peleando en los primeros lugares y por ahí, si bien la diferencia de puntos era poco con respecto al puntero, la realidad era que estábamos cuarto o quinto, no recuerdo bien, pero bueno, es un equipo que siempre está acostumbrado a estar en los primeros lugares, estar donde estamos ahora. Así que nada, estamos tranquilos, pensamos en nosotros, en hacer una gran semana de trabajo y el fin de semana poder conseguir los 3 puntos que nos mantengan ahí expectantes también. Marcos, buen día. Hablo obviamente del tema deportivo, pero también hablan de temas de redes sociales, se habla del arbitraje, todo esto. ¿Cuánto le afecta al jugador del MLE con respecto a lo que se habla extra la parte futbolística? Nada, o sea, no nos afecta en nada. Siempre cuando las cosas te tocan en contra se habla en este caso de los árbitros. Nunca escucho a nadie cuando les toca a favor salir a decir que el árbitro se equivocó a su favor. Creo que hay que estar tranquilo con ese tema, no volcar toda la culpa, y lo hablo también porque nos ha tocado a favor y nos ha tocado en contra a nosotros también. Pero bueno, siempre pasa que al que le toca en contra en ese momento, ese día, sale por ahí a despotricar en contra de los árbitros, sin fijarse que tal vez en el pasado los han tenido a favor. Entonces hay que ser justo, hay que ser medidos cuando se declara. Y bueno, dejar que los árbitros hagan lo mejor posible su trabajo. Y bueno, ocuparse de las herramientas que tienen los árbitros para que puedan hacer mejor su trabajo. Bueno, escuchamos a Marcos, el Diablo Mondaini, como le dice nuestra amiga Adriana, vocero oficial del Club Sport Emelec. Yo digo futuro relación de público del Emelec, ¿no? Es una bromita para el argentino, que es el que está dando la cara, ¿no? Por Emelec. Sí, y uno de los jugadores que estuvieron por muchísimo tiempo lesionados y que se lo ha podido recuperar también en estas últimas semanas. ¿Tienes por ahí
extracto de lo que dijo Mondaini. De lo que dijo Marcos Mondaini. Sí, bueno, Marcos Mondaini dice, somos un equipo que se está acostumbrando a estar siempre en los primeros lugares, como lo estamos ahora. Estamos tranquilos pensando en nosotros, en hacer una gran semana de trabajo y el fin de semana poder conseguir los tres puntos. Bueno, MLE ya viene ya por lo menos, si no me falla el cálculo, más de una década haciendo, estando en los primeros puestos, siendo tricampeón, bueno, volvió, se saltó, salió campeón de Barcelona, luego MLE, pero antes de eso, recordemos que MLE perdió tres finales, viene seguidamente participando en la Libertadores. MLE entonces viene haciendo las cosas bien futbolísticamente, ¿no? Y sin desmerecer, ¿no?, lo que viene haciendo su directiva. Bueno, en cuanto a lo que fue también el entrenamiento de esta mañana en el conjunto azul, hay que decir también, Carlos, que por lo menos por Nelson Solís habrá que esperar algunas semanas, no se encuentra todavía al 100% para que pueda regresar a las canchas. Lo mismo con Oscar Bagui, habría que esperar todavía por el jugador, está en un proceso de recuperación. Recupera, sí, ya para este fin de semana, por ejemplo, a Marlon Mejía, a Jorge Guagua, a Pedro Quiñones también, que ya sabemos también que hace varias semanas atrás viene trabajando ya con total normalidad. Eso por el conjunto azul. Y bueno, habrá también que cuidarse también algunos jugadores del Club Sport Emelec, tomando en cuenta que podrían ya tener su cuarta tarjeta amarilla. Tal es el caso del portero Esteban Drer. Me parece que Matamoros, Rojas y Johnson son bastante los jugadores que en este momento se encuentran con cuatro tarjetas amarillas en el Club Sport Emelec y deberán cuidarse este fin de semana cuando tengan que recibir al equipo de Universidad Católica. Bueno, por el lado de la Católica, estuve leyendo, ¿no?, en medios colegas de la capital, donde salió a expresar el técnico Santiago Escobar de la Universidad Católica su pensamiento ahora de esto, de este problema que hay en la, con esto de los amaños de los partidos y todo esto, ¿no?, con la polémica del partido anterior entre Emelec versus Aucas. Y dijo que había que, bueno, les resumo, ¿no?, que tenía que hay que ponerle un poco más de atención a este partido porque no se sabe lo que pueda pasar. Exactamente eso es lo que dio a entender el técnico Escobar. ¿Por qué lo dijo? Y sobre este tema también, Carlos, hubo unas declaraciones bastante polémicas también por parte del profesor Paul Vélez, que salieron a través de las redes sociales, en la plataforma de YouTube, el fin de semana, ¿no? Sí. Donde tú tienes en el... Creo que me puedes especificar qué fue lo que dijo también el director técnico del conjunto del Macará, algo que no le cayó bien a la dirigencia del Club Sport Emelec. Incluso el día de ayer emitieron un comunicado a través de sus redes sociales, en la cuenta de Twitter, no sé si tengas por ahí también, donde, bueno, quedó claro que el Club Sport Emelec en la Federación Ecuatoriana de Fútbol esta noche va a emitir un comunicado también, van a hacer presente su malestar esta noche en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y van a pedir una sanción para el profesor Paul Vélez. Bueno, eso fue por parte del MLE, exactamente no tengo las declaraciones del... El comunicado está en el Twitter del Club Sport MLE, no sé si me puedes ayudar con eso, aunque es algo extenso, pero sería bueno también poder leer algo breve de lo que... Un extracto, sí. Sí, algo breve de lo que se dio a conocer en este comunicado por parte del señor Nasik Neme, que dice lo siguiente: Nasik Neme Antón, presidente del Club Sport Emelec, a ustedes comparezco respetuosamente para exponer y solicitar lo siguiente. Punto número uno, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, uno de los derechos fundamentales en el derecho a la honra. Esta garantía se encuentra consagrada en nuestra Constitución en el artículo 66, número 18, cuyo texto dice lo siguiente: se reconoce y se garantizará a las personas, 18, el derecho al honor y al buen nombre, la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Entre haciéndoles un resumen sobre todo lo que dice el comunicado por parte del Club Sport Emelec, porque la verdad es que es bastante extenso, hoy en la Federación Ecuatoriana de Fútbol van a pedir sanción máxima y en este momento no estamos de secretario. Para el profesor Paul Vélez, así es. Sí, no estamos de secretario. Bueno, bueno, ya que estamos hablando así a la morocha, diría yo, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de ver el video? Sí. Donde saber qué fue lo que dijo el profesor Paul Vélez. Sí, el profesor Paul Vélez dio a conocer, ¿no?, de que algunos de esos jugadores habían sido llamados por teléfono antes del partido contra el Club Sport Emelec, ¿no? En realidad que dejando un poco en tela de duda. Sí, también. No me gusta manejar números, pero él decía que le habían ofrecido dinero, o sea, no te puedo decir la cantidad exacta, pero o sea, que le habían intentado. Veremos qué pasa hoy entonces con este tema en la Federación Ecuatoriana de Fútbol esta noche.
Bueno, antes de eso, sí. La suspensión que podría tener recibir el director técnico del Macará, Paul Vélez, es de hasta 5 años. Eso es lo que pide en el comunicado del club por Emelec. Bueno, es bastante, bastante fuerte. Cambiando de tema y de equipo también, Carlos, esta mañana estuvimos presentes en el entrenamiento del equipo de Barcelona, hoy que entrena a doble jornada, así que de aquí, luego del programa, nos vamos rapidito. Hoy sí hay acceso a los medios en los dos turnos, así que ahí vamos a estar presente. Te decía que esta mañana los jugadores suplentes estuvieron realizando fútbol en espacio reducido, los jugadores titulares, quienes jugaron el compromiso del pasado fin de semana donde Barcelona cayó ante el equipo del Macará, estuvieron haciendo trabajos diferenciados, trabajos de gimnasio. Hay novedades porque lamentablemente, por lo menos en esta mañana, pudimos presenciar que el jugador Michael Arroyo y Damián Díaz, jugadores que bastante falta le vienen haciendo al equipo de Barcelona, por lo menos en la mañana estuvieron realizando trabajos diferenciados. Vamos a ver qué tipo de trabajo van a estar realizando en la tarde para ver si es que llegarían para el compromiso de este fin de semana ante el Aucas. Tenemos una entrevista también por parte del presidente José Francisco Ceballos Cabo. Sí, bueno, tenemos una entrevista por cortesía de Maite Flower, la florería del amor. Maite Flower, ya vamos con su cafetería, la que usted le gusta visitar los fines de semana. Por cortesía de Maite Flower, la florería del amor, que es la que te ofrece peluches, chocolates, globos, arreglos florales, arreglos personalizados, decoración para todo tipo de evento y mucho más. Estamos ubicados en Portete 4212, entre la 17 y la 18, así que nos puedes seguir en redes sociales también para que veas lo que te ofrece la florería del amor, @ florería Maite Flower. Bueno, vamos a ver en este momento entonces la entrevista, me confirma si ya la tenemos lista, la entrevista del presidente José Francisco Ceballos para regresar con más de lo que fue también el entrenamiento de esta mañana, donde pudimos observar ya varios jugadores del equipo de toreros que se encuentran entrenando ya con el equipo de primera y por supuesto serán jugadores a lo mejor que podrán estar presentes para la próxima temporada del equipo amarillo. Veamos en este momento el presidente de Barcelona, adelante. Punto por punto para ir decidiendo diferentes temas importantes, neurálgicos. Lo que nos preocupa a nosotros es mucho el sistema de campeonato, ¿no? Aprobamos, apoyamos, respaldamos el incremento de equipos porque queremos que se democratice, se haga un verdadero campeonato nacional, se amplíe las provincias, que haya participación de diferentes equipos importantes, donde nace y es cuna de varios deportistas, futbolistas. Pero también no nos podemos quedar con 3 meses sin jugar. La idea es capaz de iniciar entre el 10 y el 15 de febrero y terminar antes de los playoffs en octubre. Y si quedas fuera del playoff tanto tiempo, noviembre, diciembre más enero, son 3 meses. Bueno, escuchábamos al presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos. ¿Por qué se ríe? Acá la señorita. Bueno, escuchábamos al presidente donde expresaba que no estaba de acuerdo por el nuevo esquema, ¿no? La Liga Pro para el próximo año, pero como ya lo dijiste, ya está aprobado. No sé qué tanto se puede hacer porque ya está aprobado. Sí, entonces creo que se hubiera quejado un poco antes. Este malestar pudo haberlo manifestado antes, ¿no? Antes de que se apruebe ya cómo está establecido el esquema para la próxima temporada. Bueno, lo que José Francisco Ceballos nos daba a entender aquí en el video de que el equipo podría quedarse hasta 3 meses sin jugar. Así es. Eso es lo que le preocupa, y más a un equipo de primera, de élite, como es Barcelona, sin merecer a los otros, ¿no? Pero Barcelona es un equipo que tiene que siempre estar jugando, estar activo, ¿no? Y si le pasaría, perdería, creo que es la Copa, ¿no? Estaría 3 meses sin jugar. Entonces, imagínense. Que es bastante. Bueno, te decía que esta mañana en el entrenamiento del equipo de Barcelona pudimos observar ya a varios jugadores que en este momento se encuentran entrenando con el equipo de primera, jugadores del equipo de toreros. Tengo por aquí los nombres para detallarte. Entre esos está Kevin Arroyo, Ayrton Cisneros, Dagner García, Stalin Caicedo, Cristian Castro, y no precisamente el cantante, este de aquí jugador, y Ángelo Quiñones ya lo habíamos visto anteriormente también entrenar con el equipo de primera. Tenemos una entrevista referente a este tema con el jugador Ayrton Cisneros, un jugador que ha venido también destacándose en el equipo de toreros y que hoy se le da la oportunidad para jugar con el equipo de primera, y hay la posibilidad también de que estos jugadores puedan realizar la pretemporada con el equipo de Barcelona en Uruguay, como ya sabemos, lo confirmó también el presidente José Francisco Ceballos hace varios días, ya hay una sede confirmada, porque anteriormente se había hablado también de Esmeraldas, pero
finalmente se confirmó que va a ser en el país de Uruguay. Vamos a escuchar en este momento al jugador Ayrton Cisneros. Adelante. ¿Qué se conversó con el profesor Guillermo Almaz? No, hasta ahorita subimos la semana pasada. Pues, como ustedes saben, nos quedamos eliminados de Toreros y ahora estamos acá arriba. Esperamos hacer las cosas bien y que nos toque la oportunidad el siguiente año. ¿Cuál es la expectativa que tiene su posición? Sabemos que es defensa central, pero si nos puede describir más o menos sus características. Sí, es un puesto que está complicado. Hay buenos centrales acá en Barcelona, pero nada, trabajamos para eso. Esperemos que el 2019 sea el año nosotros. Se viene la pretemporada, de pronto comienza a pensar usted que tiene la oportunidad de participar de ella. Sí, por eso tío, trabajamos para eso. O sea, subimos ahorita, vamos a trabajar fuerte los 6 jugadores que subimos de Torero y esperemos que el 2019 tomen la pretemporada. ¿Te han comunicado algo, Ayrton, acerca de la posibilidad de que puedas viajar con el primer equipo? Sí, por ahí sabemos conversar algo, pero todavía nada concreto. Ayrton, ¿quiénes son los 6 jugadores que han subido de Toreros al equipo de primera que han sido llamados por Guillermo Almada? Está Kevin Arroyo, Dane García, está Quiñones, está Lin Caicedo y Castro. Ayrton, de lo que hemos podido conocer, el presidente de la Comisión de Fútbol ha manifestado que el próximo año usted está en los planes del equipo. ¿Ya lo han dialogado, lo han conversado sobre ese particular? Sí, hemos conversado algo ahí, pero como te digo, no hay nada concreto. Esperemos que el 2019 todo se dé como estamos pensando. ¿Cómo fue su participación en Toreros? Gracias a Dios, bien. Nos esforzamos mucho, lo luchamos, pero... Bueno, ahí estaba entonces, veíamos al jugador Ayrton Cisneros. Barcelona, que este fin de semana, Carlos, recordemos que no va a poder... Ese video cortesía de... Cortesía de Nicole Carabajo. Sí. Sí. Te decía que en Barcelona que este fin de semana no va a poder contar con Ariel Nahuel Pan por la acumulación de quinta tarjeta amarilla. Seguramente va a estar Juan Ignacio Dineno ya en su posición. No hay más, pues. No tiene más. Bueno, tiene a Jofre Guerrón. Ya está recuperado. Mira, gracias al productor que me recuerda en este momento y me menciona Campana. Campana esta mañana tuvo un golpe y no finalizó el entrenamiento. Dios para mío, mala suerte. Muchacho, ni juegue ese muchacho y ya no. Bueno, ojalá que no sea nada de gravedad, sea simplemente un golpe que deberá, me imagino, que tomar un reposo de 1 o 2 días y pueda estar ya a órdenes también, bueno, del profesor. Hago un paréntesis. En el caso de que no esté Dineno, ¿no? Si en el transcurso de la semana le pueda pasar algo, ¿no? Sí. Esperemos que no sea así, o sea un buen recambio, yo creo que sería Jonathan Betancourt, uno de los, ya es un jugador que por en acá, Barcelona por jugaba. Por acá hay una duda, me preguntaban también a través de las redes sociales, si es que puede ser tomado en cuenta Campana y si puede jugar, si el fin de semana pasado vimos que debutó también un jugador del club Sport Emelec, sí. Jugador del equipo de reservas, así mismo también lo puede hacer el jugador Campana. Eso ya queda a decisión simplemente del técnico. Lo de Campana... No jugaba porque sabemos que todavía no había llegado a un acuerdo con la dirigencia de Barcelona y no se había firmado un contrato. Es por eso que el jugador no había sido parte... Claro, es que los jugadores... Ni siquiera de los convocados. Los jugadores de primeras están obligados a tener un contrato ya desde el primer partido. Pero ya sabemos que el acuerdo ya se llegó, así que ya quedará a consideración simplemente del profesor Guillermo Almada y también de Beder Caicedo, que este fin de semana lamentablemente salió expulsado y deberá estar por lo menos 2 compromisos fuera de las... Bueno, la renovación sería de contrato, porque él tenía contrato con formativas y ahora lo tiene directamente ya con el club de primera. Es por un año, ¿no? Sí, sería por una temporada. Por una temporada. Hoy te decía que hay novedades en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para ir cerrando. Horarios que ya están confirmados, pero para recordarlos también, el Delfín frente al Deportivo Cuenca el viernes a las 19:15, el Club Sport Emelec el sábado a las 4 de la tarde frente a la Universidad Católica, el técnico universitario, versus Macará el sábado a las 18:30, el Nacional versus el Independiente del Valle el domingo a las 14:30 y Barcelona el domingo también a las 17:00. Se estará cerrando esta jornada número 17 con el compromiso de Liga de Quito frente al Guayaquil City el lunes a las 19:15, horario que hoy se van a estar confirmando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también, por supuesto, los árbitros para esta nueva jornada. Bueno, y hoy también confirmaron ya el partido que tenía pendiente Independiente versus Guayaquil City, se jugará este día miércoles en el estadio de Rumiñahui. ¿Ya está confirmado ese compromiso? Sí, sino que ya lo confirmó la cuenta oficial de la Federación, exactamente la hora, ya se la digo.
para que los que están preguntando el partido pendiente, ¿cuánto sumaría si Independiente gana? Si Independiente gana, haría 24 y estaría metiéndose en la pelea. Metiéndose en la pelea, y mira que muchos dejaban fuera al Independiente del Valle o simplemente contaban con Barcelona, con MLE, con Liga, con el Delfín, pero mira, que de a poco se fue metiendo en la pelea y con el compromiso que tiene el día de mañana, tiene grandes posibilidades si es que el equipo del Independiente del Valle suma 3 puntos. 19:15, ¿sí? En el Estadio Rumiñahui, el árbitro central será Guillermo Guerrero. Miércoles 31 de octubre, 19:15 se jugaría ese partido. Bueno, ahí estaremos entonces pendientes de lo que suceda con el equipo del Independiente del Valle frente al Guayaquil City. Antes de cerrar, tenemos recomendaciones, Carlos. Sí, recomendaciones. Vamos con la cafetería. Te iba a decir la cafetería del amor, pero sí también puede ser la cafetería del amor. Si usted quiere ir con su novio, con su novia, con su enamorada, su enamorado, su pololo, como dicen los chilenos, hasta con su amante, puede ir a la cafetería Cafeti. La ingeniera Katy Vera lo recibe con las manos abiertas. Un saludo a Katy Vera. Cafetería Cafeti, que es la que te ofrece los mejores desayunos. Tenemos bolones de queso, bolón de chicharrón, bolones mixto, bolón con salsa de queso mozzarella, bolones con huevo y tocino, tigrillo, bistec de carne, bistec de hígado, bollos de pescado, humita. Me encantan las humitas, quiero una tortilla de verde. Un fin de semana, si gusta, la podemos ir a visitar. La ingeniera Katy Vera la quiere conocer, pero dice que no se coma muchas humitas. Humitas, tortillas de verde, tortillas de yuca y mucho más te ofrece Cafetería Cafete. Estamos ubicados en Lizardo García, 803, entre Colón y Alcedo. Teléfonos para que hagas pedidos a domicilio al 0996-93-29-077, te repito, 096-932-9077. Con la ingeniera Katy Vera te comunicas para que te haga el pedido. Por cortesía también de Maite Flower, la florería del amor. Póngale la claqueta de Maite Flower para que nuestro amigo el gordito Jesús Gómez nos vea que estamos dándole la publicidad, y le agradecemos también por confiar en este programa y en Madre Libertad. Maite Flower, la florería del amor, te ofrece peluches, chocolates, globos, arreglos florales, arreglos personalizados, decoración para todo tipo de evento y mucho más. Estamos ubicados en Portete 4212, entre la 17 y la 18. Teléfonos para que te comuniques al 246-5324 o al 093-9540-439. Si quieres, les puedes escribir por WhatsApp. Te contestan al instante al 099-11-19-144. O quieres ver lo que te ofrece Maite Flower en redes sociales, tenemos todo lo ya nombrado, peluches, chocolates y mucho más. En Instagram estamos como arroba florería Maite Flower, o en Facebook estamos como Maite Flower Flores. También póngale la claqueta por cortesía de Sublimación y Rediseño, que es la que personaliza tus recuerdos para todo tipo de ocasión. Regala un hermoso y original detalle. Realizamos lonas, platos, jarros, gorras, termos, zapatos, llaveros, mousepad, camiseta, almohada, rompecabezas y mucho más. Estamos ubicados en la 12805 y Febres Cordero. WhatsApp para que te comuniques con Sublimación y Rediseño al 099-65-54-582 o al 098-64-95-778. Bueno, y antes de despedirnos, recordar también, Carlos, que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook como Madre Libertad Ecuador, en Twitter y en Instagram como @smadrelibertad. Les repito, en Facebook como Madre Libertad Ecuador, en Twitter y en Instagram como @smadrelibertad. O pueden vernos, pueden ver no solo Fútbol en Libertad, sino toda la programación de Madre Libertad a través de www.madrelibertad.com. Nos estamos despidiendo, Carlos. Sí, antes de irnos, les recordamos, dígame, que a las 19:45 hay Copa Libertadores de América. Sí, el gremio recibe a River Plate de Argentina a las 19:45. Gremio lleva ventaja, ganó 1-0 en Argentina, y en la Conmebol. Es remontable todavía. Sí, en la Conmebol Sudamericana, Barcelona ganó 1-0 allá. Es el único equipo que le ha ganado allá. Así que un orgullo, su Barcelona. Conmebol Sudamericana también, Deportivo Cali, a las 19:45 recibe al Santa Fe. Esto es por cuartos de final. Así que empataron 1-1 en Colombia. Nos vamos. Bueno, el duelo de colombianos en Santa Fe. Sí, nos vamos, Carlos. Será hasta el día de mañana con muchísima más información deportiva y ya, por supuesto, con lo que haya sucedido en el entrenamiento de esta tarde del equipo de Barcelona. Nos estamos despidiendo. Será hasta el día de mañana. Bye.
Hemos presentado su programa Fútbol en Libertad. Los invitamos para el día de mañana con otra cita con el rey de los deportes, el fútbol.